Buenos días, hoy vamos a hablar del desarrollo sostenible. ¿En qué consiste la sostenibilidad? El desarrollo sostenible es un concepto que apareció por primera vez en 1987 con la publicación del informe Butland, que alertaba de las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, y trataba de buscar posibles soluciones a los problemas derivados a la industrialización y el crecimiento de la población. ¿Cómo alcanzar un desarrollo sostenible? Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la escasez del agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo medioambiental. Una apuesta por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. Como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, que contiene los objetivos de desarrollo sostenible, una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Estas metas comunes necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, las administraciones y los países de todo el mundo. ¿Por qué es importante el desarrollo sostenible? En términos generales, cada una de las diferentes empresas suele contemplar todas las maneras adecuadas para obtener un buen medio económico según las actividades de cada generación, pero haciendo una reapertura lo menos posible en el medio ambiente, con el fin de no dañarlo, por ejemplo, disminuyendo la contaminación al máximo. La repercusión del desarrollo en el medio ambiente es importante, ya que en cualquier caso las empresas deben asumir los costes directos e indirectos de los daños ecológicos para una buena permanencia de toda su generación. Por tanto, tener un buen desarrollo en todos los aspectos logra tener influencia en los resultados integrales de las compañías, pues no solo tienen en cuenta los datos financieros, sino su crecimiento a largo plazo con respecto a sus generaciones y las reacciones de sus consumidores. La sostenibilidad económica, que tiene como objetivo reducir la pobreza extrema y garantizar un empleo remunerado justo para todos. La sostenibilidad ambiental, que tiene como objetivo proteger el equilibrio natural del planeta, limitando al mismo tiempo el impacto de las actividades humanas en el planeta. La sostenibilidad social, que garantice el acceso a los recursos y servicios básicos para todos. Es decir, un desarrollo que sea económicamente eficiente, ecológicamente sostenible y socialmente equitativo. Los objetivos de la ONU, el número 1, acabar con la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2, acabar con el hambre, lograr seguridad alimentaria y mejoras nutricionales y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3, asegurar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Objetivo 4, asegurar una educación de calidad e inclusiva para todos y promover el aprendizaje a largo plazo de la vida. Objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Objetivo 6, asegurar el acceso al agua potable y saneamiento para todos. Objetivo 7, asegurar el acceso a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8, promover un crecimiento económico, inclusivo y sostenible, políticas de empleo y trabajo digno para todos. Objetivo 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10, reducir la inequidad entre los países. Objetivo 11, hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Objetivo 12, asegurar patrones sostenibles de producción y consumo. Objetivo 13, emprender una acción urgente para combatir el cambio climático y su impacto. Objetivo 14, conservar y usar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Objetivo 15, gestionar de manera sostenible los
bosques, combatir la desertificación, frenar y revertir la degradación del suelo y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17, revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible. Esto ha sido todo, gracias.